Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo el día de hoy. Una disculpa por mi ausencia, pero como pueden escuchar mi voz, estuve un poquito enferma estos días, entonces, pues cero, no tenía ganas de hacer nada más que estar en mi cama dormida. Todo bien, fue una gripa nada más, se los prometo, pero pues sí me tumbó unos días, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo después de 5 días de no subirles absolutamente nada. Ya andamos por aquí con un nuevo caso súper... Ni siquiera tengo palabras para esto porque está demasiado raro. Ya venía viéndolo desde hace unos días atrás, pero como les digo, como me sentía mal, pues realmente no tenía como muchas energías para venir a grabar videos, pero hoy ya estamos aquí. Así que, si me permiten, primero saluden a Chuck, que aquí anda atrás. Y recuerden que Chuck dice, no yo, que si se suscriben a este canal, pues todo les va a ir muy bien. Porque si no se suscriben, Chuck, el fantasma del cuarto que está ahí en ese closet, pues va a ir a sus casas, les va a quitar los tesoros que hay en sus casas y pues les va a jalar los pies en la noche. Así que yo les recomiendo que sí se suscriban a este canal. Y recuerden que aquí tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. O si quieren ir directo a mis perfiles, están listados en la cajita de descripción. Solamente tengo esas redes, no tengo cuentas secundarias en ninguna red social, ¿ok? Y en dado caso yo les avisaría, pero no tengo otras cuentas secundarias. Así que, bueno, ¿qué les parece si vámonos directo a este caso? Y recuerden que si les gustan este tipo de casos, pues regálenme un like para yo saber y pues seguir buscando este tipo de perfiles creepy, inexplicables. La verdad no tengo idea por qué esto existe, así que vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, como les digo, este es un perfil, obviamente, de la red social más rara que hay en el mundo, lo cual para mí ahorita es TikTok. Hay una infinidad de contenido que no tienen ustedes una idea. Pero bueno, ya había días, ya ven que yo les había dicho que si querían encontrar cosas raras en TikTok, se metieran a los lives que se hacen ahí a partir de las, ¿qué? 11 de la noche aproximadamente, toda la madrugada estaban saliendo cosas bien raras. Pues bueno, como esas eran horas que yo estaba despierta porque dormía todo el día, pues me topé con estos lives bien raros. Al principio dije, ok, o sea, quiere hacer como a la niña del aro, o yo no sé qué está haciendo esta persona que es un hombre. Se me iba el rollo como que viendo lo que estaba haciendo y leyendo los comentarios de las personas que estaban viendo el live al mismo tiempo que yo, y pues sí estaba un poco raro. Pero bueno, al yo venir a buscar la cuenta que se llama Denny Deal, me di cuenta, si se fijan, o sea, la primera cuenta que yo encontré fue Denny Deal 4. ¿Ok? Pero al yo venir a mi compu y buscar así tal cual Denny Deal, me di cuenta que tiene un montón de cuentas y que esa Denny Deal 4, pues, es la cuarta, porque tiene Denny Deal 1, 2, Denny Deal 3, 4, 5, 6 y 7, hasta ahorita es lo que he visto. Y en todas, ah no, y Denny Deal 9, así que hasta ahorita tiene 9 cuentas que se dedica a hacer exactamente lo mismo en todas. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿y qué es lo que hace? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a Denny Deal 4, que es donde por lo menos yo he visto que está más activo, tiene más seguidores, que ya casi tiene pues 200,000 seguidores aquí, a raíz de, pues, de lo raro que está haciendo? O sea, primero vamos a ver sus videos. Todos son básicamente lo mismo. A lo que yo puedo entender, porque realmente no hay contexto de lo que está pasando en esta situación. Este es un hombre ruso que vive pues en medio del hielo. Yo creo que tiene un lago ahí cerca. Y yo no sé por qué razón, o sea, yo estoy consciente de que los rusos pues están acostumbrados a este tipo de climas, pero yo no entiendo por qué razón hace un hoyo en cada uno de sus TikToks. Hace un hoyo en el lago congelado, obviamente si está congelado la capa de arriba pues está pues congelado el agua, ¿verdad? Hace un hoyo y se mete ahí a nadar así, pues sin ropa, bien a gusto, se mete el hombre, está diciendo sus TikToks y de repente se ve como que está cocinando, como que hasta tiene ahí como un arbolito de Navidad. O sea, no entiendo el por qué. O sea, sí, ustedes me dirán por views y demás, ok, pero, o sea, meterse a un lago congelado diario por views se me hace como, ok. Y además podemos notar que aquí en la frente siempre trae un número diferente, siempre, siempre. Ahora, lo raro de esto también es que siempre a su alrededor hay unos muñecos, mismos muñecos que salen en sus lives, ok. Entonces, les digo, cada vez sus videos se van haciendo más y más y más raros, cada vez como que hace cosas alrededor más raras. Dejen ustedes saltar un lago congelado, pues eso está moderadamente raro, ¿verdad? ¿De dónde saca electricidad para poner su arbolito de Navidad? No tengo idea. ¿Por qué
siempre trae un número diferente en la cabeza. Yo quiero pensar que ese número que se pone en la cabeza es como el número de videos que ha hecho, porque si nos vamos a sus otros perfiles de TikTok, bueno, justo ahorita Denny Dill 7 lo acabo de poner privado. Me acabo de meter antes de hacer este video y no está en privado. Ok. Entonces, Denny Dill 6 tiene otros videos igual haciendo exactamente lo mismo, unos con muñecos, pero pues el número de aquí es el que cambia. Entonces, yo quiero suponer que es el número de videos que ha hecho. Yo quiero suponer. Lo más raro es sus lives. Yo grabé en dos ocasiones lives para que ustedes vean más o menos lo que está pasando, así que vamos a verlos y ahorita los comentamos. Podrán notar, en un live se ve que hay unos piecillos por ahí en la cama, entonces pues yo quiero suponer que hay, o sea, hay otra persona ahí viendo lo que está haciendo. Y bueno, ya en los últimos lives que yo vi, ya tenía como un pizarrón donde ahí decía que si le donaban tal, porque en TikTok tú puedes donar como diferentes como emojis, vamos a ponerlo así. Si es un osito es tanto dinero, si es una flor es tanto dinero. Entonces, cada que le donan así, él hace diferentes cosas. Entonces, bueno, obviamente pues esto lo hace como por donaciones, ya después de que empezó como a, pues sí, a llamar muchísimo la atención. Aún así, hay gente diciendo que esta persona está loca. De hecho, de fondo se escucha que tiene un perro que está llore y llore. No precisamente creo que le estén haciendo algo al perro, sino que más bien lo han de tener como encerrado en otro lado para que no vaya a donde está haciendo sus lives. Y es por eso que el perro está llorando. Pero aún así, las personas en los comentarios siempre son las mismas de que busca ayuda. Esto no está bien, o sea. Sí, una persona puede actuar extraño por estar haciendo algún tipo de papel, pero él lo hacía ya desde hace mucho tiempo antes, entonces pues creen que no está mentalmente bien y que pues a lo mejor esa persona que tiene ahí, lejos de que esté viendo así acostada viendo, o sea, la persona ahí así como que, ok, qué raro es lo que está pasando aquí, pues que a lo mejor está en peligro al igual que su perro. Que les digo, en varios videos sus perros se ven por ahí y no se ven maltratados, ni mucho menos que le tengan miedo, que le huyan, no, para nada. Entonces, pues puede ser simplemente un caso de una persona muy extraña que disfruta de hacer videos muy extraños en TikTok, aunque todavía no hallo yo relación entre estos videos de él metiéndose a un lago con el por qué acá está disfrazado de la Llorona o de el... A mí se me hace como Samara la del aro, así que pues no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha salido este tipo de videos? Antes en la cuenta de Denny Dill 2 tiene dos videos, tiene dos videos que están normales, o sea. Yo no sé en qué punto dijo, ay, esto sí llama la atención, esto sí jala gente, y empezó a hacer más y más y más y más cosas raras. Pero bueno, después los muñecos empezaron a aparecer también con números en sus frentes, entonces, pues, no, no da explicaciones, no contesta comentarios, no dice absolutamente nada, simplemente está sube y sube y sube sus videos. Este es el perfil más raro de TikTok que me he topado en, yo creo que en esta semana, porque me topo con muchas cosas raras, pero creo que este es el que está jalando atención últimamente. Veo muchas personas reaccionando a sus videos porque les digo, o sea, si ustedes lo ven a medianoche, sí es así como, hace movimientos bien raros, se arrastra así como en el piso, o sea, ¿de verdad creen que esté bien? ¿O pues simplemente actuación?
Díganme en los comentarios. Hemos visto gente que hace cosas muy extrañas y muy intensas para llamar la atención, pero pues quién sabe. Uno nunca sabe. Recuerden que vemos una hora de contenido y no sabemos todo lo que hay de fondo, así que pues díganme ustedes qué opinan. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Disculpen mi voz, les digo, todavía estoy un poquito enfermita, ya no me siento para nada mal, pero pues ya saben que la voz y los mocos es lo último que se quita. Así que bueno, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente y recuerden que el... ¿Qué día es hoy? No me acuerdo, pero bueno, el domingo subo foto a Instagram y tienen reels nuevos por allá en TikTok y demás. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye.